contar sobre un homicidio que se está investigando en la comuna de La Florida, Max, y que se produce además en plena vía pública donde un hombre recibe un disparo en la cabeza. Tú nos cuentas más detalles de qué es lo que se maneja con respecto a este tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Mane, buenos días. La verdad, hay varias hipótesis con respecto a este crimen brutal que se da ahí en calle Trinidad con Santa Raquel, en la comuna de La Florida, durante la noche de ayer, cuando vecinos denuncian que escuchan disparos. Rápidamente salen a ver y se dan cuenta que había un hombre tendido en la vía pública. Aparentemente, desde un vehículo en movimiento, un grupo indeterminado de sujetos habría realizado varios disparos, uno de los cuales le impacta certeramente en la cabeza. No se tiene certeza si inicialmente esto se podría haber tratado de un robo que finalmente no se pudo concretar porque esta persona estaba con todas sus especies en su poder, por lo menos teléfono celular, billetera, incluso su identificación. Sería un hombre adulto, mayor de edad, de 34 años, que lamentablemente fallece por este disparo. No se ha entregado información si tenía antecedentes policiales, porque la verdad es muy extraño este impacto de bala que recibe en plena vía pública, desde donde rápidamente desaparecen los autores del crimen sin dejar posibilidad de testigos que pudieran observar esto. Por eso, cuando llegó la policía, debió levantar cámaras de seguridad para poder ver en el entorno desde qué vehículos se habían hecho estos disparos. Vamos a escuchar declaraciones de la PDI, la Brigada de Homicidios, que es la policía que quedó a cargo de esta investigación por instrucción del Ministerio Público. Que Seguridad Municipal llega y constata que había una persona fallecida, la cual habría tenido una lesión en su cabeza, y el cual mantiene una herida por arma de fuego en la región frontal de la cabeza. Al menos lo que se ha establecido es que la persona cuenta con sus documentos, aún así hay que verificar si efectivamente son de él, y por lo mismo la identidad aún está a la espera de ser verificada a través de la pericia de SIDACTILAR. Claro, lo que hay que hacer ahora, Mane, es a través del servicio de huellas del Instituto Médico Legal poder corroborar si efectivamente la identidad de este hombre corresponde a el RUT que portaba en su billetera, la cual no fue sustraída. Por eso extraña bastante que le hayan disparado directamente sin sustraer la especie. Se puede pensar que acá estaríamos directamente ante la presencia de un ajuste de cuentas. Vamos a escuchar lo que dijo la Fiscalía Local de La Florida, Fiscalía Oriente, que también se refirió a este caso muy violento, muy extraño, que ocurre ahí en calle Santa Raquel con Trinidad en horas de la noche, cuando encuentran a este hombre con un impacto balístico en su cabeza. Informó a la Fiscalía de que efectivamente se investiga la causa de muerte de una persona masculina, adulto, y existiría intervención de terceros en esto. Por lo anterior está el equipo especializado de la Brigada de Homicidio. Se están revisando cámaras y los distintos testimonios para poder determinar por una parte la identidad de la persona que se encuentra fallecida y por otra la causa y los participantes del mismo. Bueno, será muy importante determinar quiénes son estos sujetos porque evidentemente esta forma de llevar a cabo este homicidio es muy violenta. Y la verdad puede ser una banda que incluso puede ser del mismo sector que hayan andado buscando a esta persona. No se puede descartar aún ninguna hipótesis en este violento homicidio. Vamos a cambiar de información ahora. Nos vamos a ir a la comuna de Ñuñoa, porque en ese lugar, en horas de la noche, al menos cuatro sujetos realizaron una violenta encerrona a una pareja que se encontraba en un vehículo estacionado al interior de la Villa Frey, ahí en Avenida Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa. Hasta donde llegaron violentamente con armas, obligaron a descender a los ocupantes de este automóvil, a uno de los cuales incluso lo golpearon con esta arma, produciéndole graves lesiones. Tras esto, escapan del lugar, logran sustraer el vehículo y es así como las propias víctimas son las que dan cuenta a la policía de este robo que habían sufrido, pero cuando llegaron funcionarios de carabineros, lamentablemente los sujetos ya habían escapado del lugar. Desde la Fiscalía Oriente dispusieron que la investigación fuera encabezada por la PDI, por la Brigada de Robos, y hasta el momento no se ha reportado de personas detenidas por esta violenta encerrona, que la verdad ya se está haciendo bastante habitual estos últimos días que se produzca este tipo de delitos muy violentos. Vamos a escuchar a una de las víctimas, la mujer que estaba dentro del vehículo y que fue violentamente intimidada por este grupo de delincuentes. Bueno, se bajaron dos, cada uno atacó a uno de nosotros con armas.
Sin embargo, en mi caso, a mí me atacaron, el tipo para bajarme del vehículo me pegó con el arma en la cabeza, lo cual me dejó sangrando de inmediato y me lanzó prácticamente al exterior con mucha fuerza y violencia. Y quedé paralizada en el momento y atiné a gritar mucho para alarmar a los vecinos, quienes salieron, pero cuando salieron ya se habían llevado el vehículo. Bueno, un relato realmente dramático, Mane, que da cuenta de muchas veces estos segundos de terror que viven las víctimas que son enfrentadas a una situación como esta, en este caso con delincuentes armados, que relata esta mujer ahí cómo la golpean en la cabeza, lo que inmediatamente le produce un corte, un sangramiento. Debe ser una situación tremendamente angustiante la que viven las víctimas en ese momento. Pasemos a escuchar el relato de la otra persona que estaba en este vehículo, el hombre que también fue violentamente agredido por este grupo de antisociales. Yo me encontraba estacionado en el vehículo de mi mamá fuera del domicilio de mi pareja. Nos estábamos despidiendo, llevábamos unos 10 minutos hablando, y en eso veo a alguien que se me acerca rápidamente por la ventana del conductor. A mí logran bajarme, pero se dan cuenta de que sigo con las llaves de contacto en mi poder. Por lo tanto, el tipo se sube al auto y, al darse cuenta de que no podía echarlo a andar, se devuelve conmigo y me empieza a forcejear. Me dice, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y me sigue apuntando. Y ve que tengo un bolso y ahí forcejea con mi bolso y me lo quita. Bueno, ese es el momento en el cual seguramente las víctimas se ven enfrentadas al momento más difícil del asalto, que es cuando los delincuentes, prácticamente fuera de control, los comienzan a golpear para exigirle la entrega de las llaves del vehículo para poder escapar prontamente con esto. A veces no es ni siquiera que las víctimas se quieran resistir, a veces el nerviosismo del momento ni siquiera le ha permitido a algunas personas entregar las llaves del vehículo. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros con respecto a esta banda que es intensamente buscada tras huir con este vehículo y golpear a las víctimas ahí en la comuna de Ñuñoa, al interior de la Villa Frey. Donde lamentablemente una pareja que se encontraba al interior de un vehículo fue abordada cobardemente por 3 a 4 antisociales que con armas de fuego los amenazaron y le sustrajeron su vehículo. Este hecho fue muy violento por el modo que ocurrió. Las personas fueron bajadas bruscamente desde el interior del vehículo en que se encontraba estacionado. Lamentablemente una de las víctimas mantiene una lesión importante en su cabeza. Afortunadamente no pasó a mayores y fue socorrida en primera instancia por personal de seguridad de ciudadana de Ñuñoa, quienes la trasladaron al servicio de urgencia cercano y posteriormente hasta la guardia de la 18 comisaría. Bueno, en esta investigación va a ser crucial el empadronamiento de testigos y también de cámaras de seguridad que permitan posicionar cuál fue la ruta de escape de esta banda, vale decir, en qué dirección huyeron del lugar, para saber posiblemente hacia dónde se traslada. Muchas veces la PDI y Carabineros tienen que construir todo un recorrido de escape de una banda, a veces de varios kilómetros, para poder identificarlos. Es un trabajo de hormiguita que hay que hacer recuperando cámaras de seguridad de locales, de municipios, de autopistas, etcétera. Y es muchas veces así como se ha logrado ubicar a estos peligrosos delincuentes. Es de esperar que en esta oportunidad sea así. Escuchemos lo que dijo la Policía de Investigaciones, que fue la instruida por el Ministerio Público a través de la Brigada de Robos para iniciar estas indagatorias y saber quiénes son estos peligrosos y violentos asaltantes. En circunstancias que la víctima concurría hacia su domicilio al momento de estacionar frente al portón, es abordada por 2 vehículos desconocidos, del cual descienden aproximadamente alrededor de 3 sujetos, quienes, premunidos con armas de fuego, proceden a intimidarla. De igual forma, ante la oposición de la víctima, los agreden con golpes de pies para finalmente sustraer su vehículo y huir en dirección desconocida. Actualmente, personal de turno de esta brigada de robos se encuentra trabajando en el análisis de los tránsitos de las autopistas concesionarias de la región metropolitana, como también en la búsqueda de cámaras particulares, como también de la municipalidad de Ñuñoa. Bueno, Mane, vamos a cambiar de información a lo que es realmente una tragedia y nos trasladamos
hasta el sur del país, hasta la región de la Araucanía, en la comuna de Angol, donde lamentablemente un incendio cobró la vida de 3 niños y dejó gravemente herida a su madre de 28 años, quien se encuentra hospitalizada en riesgo vital. Todo esto luego de que se desatara el fuego al interior de su vivienda, aparentemente por el recalentamiento del ducto de una estufa de combustión lenta. Estas estufas son muy comunes en el sur de nuestro país y generalmente las personas que venden este tipo de elementos que son para calefaccionar los hogares recomiendan que se limpien permanentemente los ductos, porque lo que pasa es que queda hollina adherido a esos ductos y muchas veces el fuego que se produce en la propia estufa comienza a subir por la cañería y esto es lo que termina inflamando esta estufa. El ducto finalmente lo que hace es sacar el humo de la vivienda hacia el exterior. Bueno, ese habría sido el motivo de este terrible incendio que lamentablemente cobró la vida de 3 hermanos de edad, de 6, 8 y 11 años. Ya lo decíamos, lamentablemente la madre de este se encuentra gravemente herida en el hospital de Angol, según informó Carabineros. Va a haber que establecer, claro, con el peritaje final de bomberos, si efectivamente esta es la causa basal del incendio, pero con el reconocimiento preliminar del lugar, al parecer esta sería la causa del siniestro. Esto lo va a ratificar la OCAR también con su equipo especializado que va a realizar los peritajes en laboratorio para poder determinar si efectivamente hubo un recalentamiento de esta estufa que termina generando esta tragedia ahí en la ciudad de Angol. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros que dan cuenta de cómo se habría originado el fuego en esta vivienda que lamentablemente le cobró la vida a estos 3 menores de edad. Se produjo un incendio en la casa habitación en el cual, al llegar personal policial de la primera comisaría de Angol, pudo constatar el fallecimiento de 3 menores de edad, uno de 6, otro de 8 y otro de 11. Asimismo, la madre de estos menores, recibió lesiones graves, en la cual mantiene riesgo vital en el hospital de Angol. Personal policial, al tener estos antecedentes, comunicó al Ministerio Público, el cual instruyó que concurriera personal en la OCA. Asimismo, también con el fin de establecer las circunstancias donde se produjo el lamentable fallecimiento de estos 3 menores de edad. Bueno, un hecho terrible que llama un poco a la conciencia de todas las personas que tienen este tipo de combustión lenta al interior de sus casas, tener mucho cuidado porque se pueden generar accidentes como esto y siempre es importante prevenirlo manteniendo limpios estos ductos de estas estufas de combustión lento. Vamos a cerrar este informativo con una noticia.